Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname.
de ti. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti. Ven y llénanos. Quiero estar ante tu presencia, Señor.
nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah, Shekinah. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah, Shekinah. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Jehová está aquí. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah, Shekinah. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Es la nube de los hijos de Israel. Es la nube de los hijos de Israel. Es la nube de los hijos de Israel.
vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Un anciano de días ha subido al estrado con su ropa de juez y un libro en la mano. Es un libro de juicios, pero está sellado y se busca alguien digno para desatarlo. Se investigó en la tierra a todos los humanos, pero no hubo un hombre capaz de tomarlo. Y se buscó en el cielo, entre las santa huestes, allí tampoco hubo alguien. El discípulo amado llora desconsolado porque su gran anhelo ha sido frustrado. No hay quien tome el libro, no hay quien abra sus sellos y no se hará justicia a su amado pueblo. Pero de pronto surge un cordero inmolado y con pasos seguros se acerca al anciano. En su mano derecha toma el libro sellado y aprieta sus sellos para desatarlo. Gloria al Cordero Inmolado, sí, a Él la gloria, porque el libro ha tomado, Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Gloria a ese santo Cordero, sí, a Él la gloria, porque nos ha salvado. Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Los 24 ancianos a tierra se postraron a los pies del Cordero que fue inmolado, y los seres vivientes también reverenciaron a ese santo Cordero que había triunfado, y se unieron las voces de ángeles y humanos, y al santo Cordero viviente del este.
su universo, daba gloria y honra al Santo Cordero. Gloria al Cordero inmolado, sí, a él la gloria, porque el libro ha tomado. Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Gloria a ese santo cordero, sí, a él la gloria, porque nos ha salvado. Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Gloria al Cordero inmolado, sí, a él la gloria, porque el libro ha tomado. Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Gloria a ese santo cordero, sí, a él la gloria, porque nos ha salvado. Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Gracias, Cordero inmolado, por darme entrada a tu lugar santo.